Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Hoy vamos a practicar un poquito más el último método que aprendimos para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, llevándolos a la forma canónica. Entonces, vamos a seguir viendo. Forma canónica de P lineal. Entonces, hoy vamos a resolver estos dos ejercicios. Entonces, el primero es resolver este. Menos y u de y menos u igual a 1. Y el segundo es resolver y menos x u x más 2y u y igual a 3x menos y más 2y. Entonces, estos van a ser los dos ejercicios de hoy. Van a ser más que suficientes para repasar el método. Entonces, vamos a ver. Lo primero, bueno, va a ser empezar a utilizar el método de las características de forma convencional y para encontrar una primera característica. Entonces, en este caso tenemos dx entre 1 igual a dy entre menos y igual a du entre u más 1. U más 1 porque recuerden que para utilizar el método de característica en forma convencional hay que dejar todo lo que no tenga parcial de u o parcial de, perdón, parcial de x o parcial respecto a y a la derecha. Entonces, aquí resulta sencillo sacar una característica de estas de aquí, puesto que ya están separadas, así que simplemente tenemos que integrar y nos quedaría que x sería igual a menos logaritmo de y más un C1 currito. Entonces vamos a tener logaritmo de y más x igual a C1 currito. Y vamos a ver, esto nos daría y por e a la x igual a e a la C1 burrito, que vamos a llamarlo C1. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Pues a esta expresión le llamábamos psi. Y aquí es importante tener en cuenta que para que nosotros podamos aplicar este método, las dos variables nuevas que incluimos van a depender únicamente de x y de y. O sea que si aquí quedara dependiendo de u, ya no se puede aplicar el método como tal. Entonces, si esto le llamo esto, si así le llamo esto, a eta, pues puedo llamarle y. Aquí realmente no importa si le ponemos y o x. Entonces, pongo y. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues encontrar expresiones para ux y uy en términos de las parciales de u respecto a eta y así. Entonces, esto es u psi por psi respecto a x, que sería y a la x, más u sub eta por la parcial de eta respecto a x, o sea, 0. Lo que nos deja y por e a la x por
U sub psi. Para la parcial de U respecto a Y, es U sub psi por la parcial de psi respecto a Y, esto es E a la X, más U sub eta por la parcial de eta respecto a Y, o sea 1. Esto nos deja E a la X parcial de U respecto a psi más la parcial de U respecto a eta. Sustituimos esto en la ecuación original, que era esta. ¿Y qué nos queda? Entonces es UX, o sea, esto. Menos Y por UY, o sea, por esto. Menos U igual a 1. Entonces simplificamos, vemos que se cancela esto, solo el primer término, y nos queda entonces menos Y, Y menos U y igual a 1. Y pues en sí podríamos resolverlo de esta manera, pero para seguir con el, por cierto, aquí, este no es UY. Bueno, sí es UY, pero con el cambio de variable es U sub eta, aunque eta lo pusimos igual a Y, pero es un detalle técnico nada más. Entonces, cambiamos esta Y por este cambio. Tenemos, y voy a multiplicar por menos para que me queden positivos. Tengo eta por U sub eta más U igual a menos 1. Entonces me toca resolver esta ecuación diferencial. Bueno, es parcial, pero como solo depende de una variable, se puede tratar como ordinaria. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Pues nos imaginamos que es ordinaria y tenemos derivada de u con respecto a eta por eta igual a menos u menos 1, y pues resolvemos por variables separables. Entonces tendríamos el menos, lo voy a dejar aquí a la derecha, así que al separar variables me queda du entre u más 1 igual a menos eta, no, sería menos diferencial de eta entre eta. Y pues aquí resolvemos, nos queda el logaritmo de u más 1 igual a menos logaritmo de eta más una constante c, que como ya sabemos que va a quedar en términos o en términos de la otra variable, la voy a llamar G. Entonces, vamos a ver, tenemos la exponencial, nos va a quedar que U más 1 es una G mayúscula, voy a escribirlo mejor así, E elevado a la G. E elevado a la menos eta. Sí sería, ¿verdad? No, perdón. Sería 1 entre eta. Pongo este menos dentro del logaritmo. Entonces E a la 1 entre eta. Entonces U es igual a esto de aquí. Lo voy a llamar simplemente G mayúscula. Como al final de cuentas ya es, esto es una integración parcial, esta constante en realidad depende de sí, esta constante de aquí, por e a la 1 sobre eta, menos 1 todo.
Entonces, devolviendo el cambio de variable, esto quedaría simplemente u de x, y igual a una función arbitraria g de si, que si nos quedó, ¿cuánto había quedado? Aquí está. Y por e a la x. Y como eta era y, esto es 1 sobre y. Y quedaría. Entonces ven que esta no era realmente muy compleja. Esta se podía ver. Vamos a ver. Sí. Sí, es cierto. El comentario de Xan es correcto. Solo de haber quedado el 1 sobre eta sin la e. Entonces, aquí debe haber quedado solo 1 sobre eta. Aquí 1 sobre eta. Y aquí entonces 1 sobre y. O lo que es igual. G de y a la x entre y. Y aquí menos 1. Faltó eso. Ok, y pues ya saben que si en lugar de solamente la solución general se hubiese pedido alguna solución con data de Cauchy, lo que tocaría sería encontrar quién sería G. Dado que aquí no tenemos datos constantes, lo que habría que hacer es encontrar la función G, así como lo hicimos cuando teníamos dos datas de Cauchy. Si encontramos en realidad la función G, así sería lo mismo si hubiese una data de Cauchy para este ejercicio. Simplemente habría que encontrar quién sería G de X. Entonces, ok. Este era el fácil, por decirlo así, de hoy. El otro está un poquito más elaborado. Entonces, vamos a ver. Para recordar, la ecuación era y menos x u x más 2y u y igual a 3x menos y más 2 y por u. Esta es lineal en la primera en la parcial respecto a x, en la parcial respecto a y es lineal en u. Aunque está de este lado, pero solo es una cuestión técnica, pero es lineal. Entonces, sí. Dígame. Disculpe que le interrumpa, es que casi no le escucho porque está lloviendo acá donde estoy yo. Okay. Si me podría medio aclarar la parte de aquí donde tiene chi por diferencial de u sobre diferencial de chi, igual a u menos 1, ¿qué uso ahí? La característica que nos enseñó primero. Permíteme, déjeme ubicarme. Ahí, justo aquí. Donde tiene mouse, ahí, ¿sí? ¿Qué? Ok. Sí. Lo que hice fue que al final nos quedó esta como forma canónica, toda esta de aquí. Esta es la forma canónica. Entonces, el objetivo de la forma canónica es que nosotros dejamos la ecuación en una forma que solo dependa de o la parcial esté respecto solamente a una variable. Entonces, podemos tratarla como ecuación diferencial ordinaria y luego modificar las constantes. Entonces, eso fue lo que hice aquí, tratarla como si fuese ordinaria. De ahí salió esto. Eta por la diferencial de u con respecto a eta, sería esto de aquí, y el u lo pasé al lado derecho, entonces igual a menos u menos 1. De ahí resolví por separación de variables y fuimos incorporando las otras variables, incorporando la variable eta, luego devolviendo el cambio de variable y simplificada. Ya, listo, Lee. Gracias. Listo. Bien, entonces, ahora vamos a resolver esto. Este está un poco más elaborado, como les comentaba. Yo, siendo honesto, intenté resolverlo por el método original, de las características normal. Y creo que es posible, pero hay que hacer bastante trabajo. No es tan fácil de ver.
Entonces, cuando no es tan fácil de ver, a veces es mejor simplemente, bueno, ya obtuve una, es lineal, así que le aplico este método y ya sale. Entonces, vamos a ver, el método de las características normal, sin utilizar este método de la forma canónica, tenemos dx entre y menos x igual a dy entre 2u, perdón, 2y igual a du entre todo esto. 3x menos y más 2yu. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en estas dos, como no hay ninguna u involucrada, técnicamente nosotros tenemos que ser capaces de resolverlo utilizando métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias, sin necesidad de hacer ningún arreglo. Entonces vamos a ver qué tal. Entonces, de primera mano lo que podemos observar es que no es de variables separables, no se pueden separar las variables, pero si yo paso a dividir este dy acá y el y menos x lo pongo acá arriba, sí puedo resolver esta ecuación diferencial con variable independiente x y variable dependiente, perdón, al revés, con variable dependiente x y variable independiente y. Entonces, podemos resolver esta ecuación de aquí porque un poco más simplificada nos queda de esta forma. Igual a 1/2 menos 1/2 de x entre y. Entonces, vamos a ver. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer orden. Entonces, se puede resolver utilizando el método de factor integrante, pero primero dejémoslo en la forma estándar. Quedaría aquí más 1 sobre 2y por x igual a 1/2. Entonces, el factor integrante era e a la integral de esto de aquí. Y pues esto nos deja e a la 1/2 del logaritmo de y, lo cual lo podemos escribir como e a la logaritmo de y a la 1/2. Permítame. A ver. Ah, sí, la derivada está al revés, eso sí. Gracias. Diferencial está al revés. Es la costumbre. Ok, entonces tenemos esto de aquí, ¿verdad? Aquí no me he equivocado. Sí. Entonces tenemos esta integral. Esto es 1/2 del logaritmo de y. Y a la 1/2. Entonces el factor integrante al final nos queda ya era 1/2. Okay, entonces multiplicamos por esto acá. Tenemos bueno, esta es raíz de y, simplemente. Raíz de y por dx de y. Más raíz de y sobre 2y por x igual a 1/2 de raíz de y. Entonces esto lo podemos simplificar un poco. Esto de aquí es 1 sobre 2 raíz de y. Y pues el objetivo de de multiplicar por el factor integrante es porque aquí nos va a quedar raíz de y por x. El factor integrante por x igual a esto de aquí. Entonces integramos respecto a y en ambos lados.
Y nos va a quedar raíz de y por x igual a ver, aquí es ya la 1/2. Entonces van a quedar 3/2, ¿verdad? Entonces 2/3 ya la 3/3 y más c. Entonces te lo voy a llamar C1, sí. Entonces aquí nosotros venimos y traemos todo a un solo lado. Va a quedar menos 1/3 de y a la 3/2 igual a C1. Y aquí tenemos nuestro primer grupo de características. Entonces, y nos vamos a llamar a eta igual a esto, perdón. Bueno, sí, cualquiera de las dos. Pero me refería a sí igual a esto. Que podemos dejarlo de esa manera. O podríamos dejarlo como raíz de y y factor de x menos y también. X menos 1/3 de y. De hecho, permítanme multiplicar por 3 solamente aquí. Para quitar esto. Que quede 3. Y le voy a poner gorrito. Entonces podemos dejarlo expresado de esta manera o podemos dejar a eta expresado como raíz de y por x menos y. Las dos expresiones son la misma. Entonces, ahora lo que nos toca es escribir o elegir quién sería eta. Entonces, puede ser cualquiera, pero a simple vista pareciese que la x es más sencilla. Entonces vamos a tomarlo como x. Entonces, vamos a ver. Ahora ocupamos las parciales. La parcial respecto a x y la parcial respecto a y en términos de psi y de eta. Entonces, la parcial respecto a x sería parcial respecto a psi por sí respecto a x, esto queda raíz de y. Más parcial de u respecto a eta por eta respecto a x, que es 1. Okay. Bien, ahora con respecto a y, la parcial de u respecto a sí por sí respecto a y. Entonces, para esta derivada sale mejor utilizar la de arriba. Entonces, nos va a quedar 3 sobre 2 raíz de y por x menos 3/2 de raíz de y. A ver. El integral de la izquierda, a ver, integral, eso fue hasta aquí. Que el diferencial esté aquí en la izquierda, en sí, no importa, en sí lo que hizo falta aquí decir es que que hizo falta fue esto. Entonces, es prácticamente la misma idea, la integral de esta derivada es esto mismo. Entonces sí, en sí lo que hizo falta fue agregar este de y aquí. Okay. Bien, entonces esta es la parcial de u de sí respecto a y. Más u sub eta por la parcial de eta respecto a y, que es toda 0. Y ahora nos toca sustituir esto en la ecuación original y esperar que, si no hay ningún error, todo se simplifique. Entonces, vamos a ver. Era y menos x por ux. Entonces, raíz de y.
U sub psi más U sub eta. Luego más 2y. Todo esto de aquí. Sería 3 medios o 3 sobre 2 raíz de y. X menos 3 medios de raíz de y. Por U sub psi. Que sería lo que queda. Y esto debe quedarme igual a 3x menos y más 2y por u. Entonces vamos a simplificar y esperemos que todo se cancele bien. Entonces, vamos a ver. Aquí si tenemos y por y. Tenemos y raíz de y. U sub psi. Menos x raíz de y, u sub psi. Y menos x, u sub eta. Más, vamos a ver, el 2 se cancela con los denominadores. Va a quedar aquí. Tres x tres x y entre raíz de y, esto es raíz de y, menos tres y raíz de y, u sub psi. Entonces, ¿qué problema? Tengo un 3 de más ahí. Permítame. Aquí hizo falta un 3. Cuando saqué el factor común y. Ok. Entonces, eso modifica la parcial de psi respecto a x. Aquí falta un 3, entonces. Agrego un 3 aquí. Y en esta no hace falta porque la saqué de la primera. Sí. Entonces solo hay que modificar este 3 de acá. Digo yo. Ya vamos a ver. Entonces esto, este 3 de aquí afecta a este y afecta a este otro. Y ahí sí se cancela. Este se cancela con este primero. Y este se cancela con este segundo. Y nos quedan acá. Mm-hmm. 3x menos y más 2y por u. Ok, entonces tenemos que y menos x por u sub eta es igual a 3x menos y más 2y por u. Ok, entonces aquí está en forma casi canónica. El problema es que todavía tenemos a todos estos x y y por aquí. Y tenemos que dejarlo en términos de eta y de psi. Entonces, vamos a ver. Primero lo voy a escribir acá abajo. Eta es x. Psi. Era raíz de y por 3x menos y. Ok. No,
Vamos a ver. Aquí la única pregunta que me estoy haciendo ahora es si hubiese quedado más simple si lo pongo con E, con Y aquí. Pero eso implicaría modificar. Unas cuantas parciales. Creo que sí vamos a hacer ese cambio porque creo que así lo simplifica, porque si no aquí queda más complejo de sacar. Sí, vamos a intentar hacer ese cambio, porque si no, creo que no se simplifica. Entonces vamos a modificar este a que sea Y. Entonces, eso lo que modifica es la parcial de eta con respecto a x. Ahora aquí va a quedar cero. Lo que desaparece este término. Y aquí va a quedar uno. Entonces, eso lo que modifica es que aquí ya no va a haber nada. Esto de aquí. Que es el 2y por uy. Entonces ahí habría que agregarle. Ya está multiplicado el 2y por esto. Entonces habría que agregar esto de aquí, que es nuevo. Más 2y por uzi. Perdón, ueta. Entonces las mismas cancelaciones se siguen haciendo, solo lo que cambió fue que este término ya no está y en su lugar quedó borro uno de estos más y en su lugar quedó esto más 2y vuelta. Entonces okay, ya casi estamos. Entonces 2y por eta sub y. Y vamos a cambiar este por y. Listo, entonces, vamos a ver. Ahora con este cambio, ya podemos despejar para este 3x menos y. 3x menos y sería igual a si entre raíz de eta, porque eta es y. Entonces de aquí, si podemos dejar esto como 2 eta, u sub beta igual a esto que me quedaría si entre raíz de eta más 2 eta por u. Ok. Entonces yo podría dividir esta ecuación entre 2 eta para que me quedara u sub eta menos u igual a si entre 2 eta a la 3 medios. Ok. Y si no me equivoco, aquí lo que queda es una ecuación de Bernoulli. Permítame. Ecuación.
Bueno, más o menos. Ah, no, que de hecho simplemente queda una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y es que entre U y el eta me confunden si esto es un término, es el término independiente, todo esto de aquí. No depende de U. Simplemente queda una ecuación lineal. Porque la. Y por aquí lo único que hay que hacer es considerar este psi como una constante, como que fuese una A ahí. Y hay que resolverlo con eso. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden. Entonces, se puede considerar como una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, esa sería de esta forma. Menos U igual a esta constante entre 2 por eta a la 3 medios. Entonces le calculamos el factor integrante. El factor integrante sería e a la integral de menos 1 por d eta. Entonces sería e a la menos eta. Entonces eso lo multiplicamos en ambos lados y nos va a quedar. E a la menos z por u igual a todo esto. Ahora toca integrar esto de aquí. Que espero que quede sencillo, porque de ahí ya estaría. Entonces, esta integral, saco la constante. Y bueno, quedamos con el reto de esta integral. Esto se puede hacer para empezar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, parece que esta no va a quedar sencilla de resolver. Entonces habría que buscar otro método. Sí, el problema es que esta, creo que aun por más que le damos un cambio de variable, no termina de encajar. Ok, entonces creo que sí. Si ya los integradores automáticos no nos dan una integral de esto, a lo mejor habría que usar otro método para resolver esta ecuación diferencial. Pero sí se puede. Lo que tocaría es ver cómo. Hay que empezar a rebuscar en el libro de ecuaciones a ver qué método nos puede ayudar.
para integrar esto. Bueno, creo que tenemos tarea, tanto ustedes como yo, porque pensé que esta integral que iba a salir de aquí se podía resolver. Entonces, técnicamente a partir de aquí hay dos posibilidades. Una, buscar otro método con el cual resolver esta ecuación diferencial ordinaria. Y segundo, que es posible, pero no era el objetivo de hoy, sería encontrar una segunda característica, porque si tenemos una segunda característica, no vamos a hacer todo esto. Pero yo estaba casi seguro que con este método iba a quedar una integral adecuada, pero creo que no. Entonces, ok. Bueno, creo que toca, bueno, si tampoco en Wolfram resuelve la ecuación diferencial de un solo. Bueno, es que también tiene sentido porque si esto nos diese algo, o sea, por otro método, al final podríamos igualar esto, lo que quede de aquí a a esa función que encontráramos, así que estaríamos encontrando indirectamente la integral y aparentemente la integral no, o sea, esto no tiene una antiderivada definida. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a lavarnos las manos y vamos a decir que esto es de psi y de eta, es e a la menos z, no, menos no, porque ya lo pasé al otro lado. Entonces sería e a la eta por psi entre 2 por esta integral, que podemos dejarla incluso expresada en términos de cualquier otro parámetro, no necesariamente eta. Podemos decir e a la t. No tiene que ser eta, sí, porque es indefinida. Entonces, e a la menos z, eta a la 3 medios de eta. Y luego después devolvemos el cambio de variable. Que nos quedaría algo así. Primero, esto de aquí era raíz de y por 3x menos y por e a la y entre 2 por, y voy a escribirlo así. F de Y más G de raíz de Y 3X menos Y. Entonces aquí lo que pasa es que esto de aquí, aunque no la resolvamos como tal, si lo dejamos en términos de la integral, esto podemos expresarlo como, voy a escribirlo aquí en azul. Esto de aquí podemos expresarlo como la antiderivada, que es solamente teórica, la antiderivada f de eta más una constante. Que esa constante va a depender de la otra variable. Entonces, esta f es la antiderivada teórica. Antiderivada teórica. O sea, teórica me refiero en el sentido de que es simplemente una función que al derivarla nos da esto. Da esto de aquí adentro. De e a la menos eta entre eta a la 3 menos. Entonces, más una constante. Entonces, esta f no es una función arbitraria, pero g sí es una función arbitraria.
Entonces, así podríamos concluirlo. De esta f es una antiderivada. Antiderivada. De e a la menos z entre eta a la 3 medios. Entonces, lastimosamente no quedó una expresión muy cómoda, pero esta sería la solución con todas las de ley. Entonces, aquí fue cuestión del ejercicio, a lo mejor habría que ajustar alguna parte o simplemente el objetivo del ejercicio era que quedara así. Pero bueno, lo resolvimos y ahora imagínense lo complicado que hubiese sido resolver este ejercicio, ya que queda en términos de esta integral. Lo complicado que hubiese sido, y a lo mejor se podría encontrar, aunque yo creo que no, pero otra característica de estas, o sea, utilizar el método convencional para encontrar otra expresión que nos dé otra característica. Entonces, no estoy seguro yo que se hubiese podido realizar, encontrar otra característica, pero si ustedes quieren pueden probar, tal vez encuentran una forma más sencilla. Aunque si la solución queda en términos de esta función, entonces yo no creo que se pueda resolver de forma más sencilla. Entonces ahí estaría. Y definitivamente en este método sí era sí o sí obligatorio, bajo esa perspectiva, de utilizar este método. Lo que más me interesa sobre todo es que independientemente de que aquí lo dejamos expresado en términos de antiderivada, se entiende la razón de por qué dejar una función arbitraria aquí. ¿O alguien tiene dudas al respecto a eso? Entonces, creo que se entiende. Vamos a ver, mañana. Ok, la integral queda con la función gaussiana de error. Ah, bueno, ahí podríamos intentar llevar esta integral a la función error de error. Entonces, eso sería de trastearlo para llevarla. Entonces, solo para que lo modifiquemos y lleguemos a ella. Error function. Se la voy a escribir por acá. Habría que ver cómo hacerlo llegar realmente, pero creo que sí. La función de error de Gauss, función de error, está definida de esta forma, directamente de o cortesía de Wikipedia, la verdad. Entonces, de 0 a z de e a la menos t cuadrado de t. Habría que hacer llevar esta integral, hacerla llegar a esta, para dejarla expresada en términos de esto. Pero bueno, para nuestros fines no es tan obligatorio, podemos dejarlo solamente así. Si ya de repente quisiéramos, por ejemplo, graficar esta una solución de esto, pues nos bastaría hacerlo numéricamente, la verdad. Entonces, vamos a ver. Ah, ok, ya en solo el símbolo lo tira. Ok, solo mi pregunta es. Ah, sí, ok. Si es que la n es, lo pusieron como eta. Perfecto, entonces. Bueno, vamos a ver. Para que quede ahí esta integral. En
términos de esta función de error quedaría expresada de esta forma. Vamos a ver, es 2 a la menos. Menos 2 a la e a la menos z dividido entre eta a la 1 medio, que me parece que esto simplemente es, ¿cómo se llama? Iteración por partes en la función esta, para que nos quede la otra, y menos 2 raíz de pi. Air function en eta de un medio, donde esta está dada por esta expresión. Entonces, y esto más la constante, que es la que nosotros definimos como g de, sí, ok. Entonces, vamos a ver. Sí, la pizarra la subo. Algunas veces solo subo el video y se me olvida la pizarra, pero normalmente intento subir las dos de un solo. Entonces, esta f en todo caso estaría dado por toda esta expresión de aquí, siendo integración por partes y dejándolo en términos de esta función. Entonces, bueno, prácticamente así quedaría. No fue el resultado más convencional del mundo, pero ahí está. Entonces, listo. Si a menos que haya alguna pregunta, terminaríamos aquí por hoy. Mañana vamos a trabajar el método de separación de variables, el primero que vamos a ver de separación de variables. Y de ahí, de la otra semana, pienso trabajar uno o dos días haciendo solamente ejercicios, ya a este nivel. Quizás no dejándolo en términos de funciones específicas, pero sí ya a este nivel. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para terminar. Ah, correcto. Esa es, sí, tienes razón, Andrew. Aquí, al momento de dejar expresado, todas estas z se cambian por y, para el momento de establecer la solución. Listo, entonces. Vamos a seguir mañana. Entonces, listo, que tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Permiso. Gracias.